Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bhagavad Gita. En este capítulo vamos a explorar tres formas de llevar a cabo la vida espiritual, desde la más elevada hasta la más degradada. Vamos a explorar las diversas cualidades que tienen las personas en cada una de estas fases. Capítulo 17. Las tres clases de fe. Arjuna dijo: ¿Cuál es la condición, oh Krishna, de aquellos que hacen caso omiso de las normas de las escrituras, pero llevan a cabo sacrificios con devoción? ¿Son ellos de naturaleza sátvica, elevada, rayásica, activadora o tamásica, oscurecedora? La Suprema Personalidad de Dios dijo: Los seres encarnados poseen por naturaleza tres clases de fe: sátvica, rayásica o tamásica. Escucha lo que te diré acerca de ellas. La devoción de cada persona se encuentra en consonancia con su naturaleza innata. Su inclinación determina su forma de ser. Según es su fe, así es él en verdad. El hombre sátvico rinde homenaje a los devas, el rayásico a los yakshas y a los rakshasas, y el tamásico a los pretas y a las miradas de bhutas, los espíritus. Debes saber que son de naturaleza asúrica o demoníaca aquellos que practican terribles austeridades que las escrituras no aprueban, hipócritas y egoístas, poseídos por la lujuria, el apego y las ansias del poder. Incesantemente torturan el cuerpo y me ofenden también a mí que resido en todo. Asimismo, cada una de las tres clases de hombres prefiere una de las tres categorías de alimentos. E igual sucede con sus yañas, con sus penitencias y rituales. Escucha en qué consisten tales distinciones. Las personas de mente pura gustan de alimentos que fomentan la longevidad, la vitalidad, la fortaleza, la salud, la alegría y el buen apetito. Y que, además, son sabrosos, no irritantes, sustanciosos y agradables al cuerpo. Los hombres rayásicos prefieren alimentos amargos, ácidos, salados, excesivamente calientes, irritantes y picantes. Tales alimentos ocasionan dolor, aflicción y enfermedades. Las personas tamásicas apetecen los alimentos carentes de valor nutritivo, insípidos, pútridos, rancios, residuales e impuros. Por otra parte, el yaña, el sacrificio o el cumplimiento del deber sádvico, es aquel que ofrecen los hombres que no desean el fruto de la acción y que se lleva a cabo solo por amor a la rectitud y en conformidad con las escrituras. Debes saber, oh Arjuna, que es de naturaleza rayásica el ritual que se lleva a cabo de manera ostentosa y con la esperanza de obtener una recompensa. El reprobable ritual tamásico es aquel que se realiza sin tener en consideración los preceptos de las escrituras, sin ofrendar alimentos ni oblaciones como muestra de gratitud, sin elevar oraciones ni cantos sagrados y sin devoción a mí, a la Suprema Personalidad de Dios. El venerar a los devas, a los nacidos dos veces, a los gurús y a los sabios, así como practicar la pureza, la rectitud, la continencia y la no violencia, se considera la penitencia o austeridad del cuerpo. La comunión con nuestro verdadero ser durante la meditación, así como el pronunciar palabras que no ocasionan inquietud, que son veraces, agradables y beneficiosas, se denomina austeridad del habla. La claridad mental que expresa calma y satisfacción, la bondad, el silencio, el autocontrol y la pureza de carácter constituyen la austeridad de la mente. Estas tres austeridades, cuya naturaleza es sátvica, las practican los hombres perseverantes que poseen gran devoción y que no desean fruto alguno de sus acciones. Se afirma que las austeridades son rayásicas, inestables y efímeras cuando se practican por ostentación y con la finalidad de recibir el reconocimiento, los honores y el homenaje de los hombres. Las austeridades tamásicas son aquellas que se basan en la ignorancia o en la insensatez, así como las que se llevan a cabo para torturarse o dañar a otras personas. La dádiva pura o sátvica es la que se hace por amor a la rectitud, sin esperar retribución alguna, y que se concede a quien lo merece, en el momento y lugar apropiados. Se considera rayásica la dádiva que se ofrece con renuencia o con el propósito de recibir algo a cambio o de lograr algún mérito. La dádiva tamásica es aquella que se da con desdén o sin buena voluntad a quien no la merece en el lugar y momento inadecuados.
Se considera que Om Tat Sat es la denominación de los tres aspectos de Brahman, de la Suprema Personalidad de Dios. Mediante este poder fueron creados, en el principio, los brahmines, los que conocen a Brahman, los Vedas y los ritos sacrificiales. Por lo tanto, las acciones de quienes siguen a Brahman, los sacrificios, las ofrendas y las austeridades que se realizan según se prescriben las escrituras, se comienzan siempre con el canto de Om. Quienes buscan la liberación llevan luego a cabo los diversos ritos de sacrificio, el ofrecimiento de dádivas y la práctica de austeridades, concentrándose en Tat y sin desear resultado alguno. La palabra Sat designa la realidad suprema, que existe más allá de la creación, y el bien que surge de dicha realidad en la creación entera. Sat también se refiere a las formas superiores de actividad espiritual. El estado de estabilidad inherente a las formas superiores del rito sacrificial, de la autodisciplina y de la ofrenda devocional se denomina Sat, la comunión con Dios en su aspecto de conciencia cósmica. De hecho, la misma acción espiritual relacionada con Tat también se llama Sat. Oh Partha, oh Arjuna, cualquier sacrificio, ofrenda o austeridad que se realiza sin fe, sin devoción, se conoce como Asat y carece de mérito tanto aquí como en el más allá. Om Tat Sat. Si te quedan dudas acerca de la parte ritualística en la vida espiritual, te comparto un video que yo grabé hace tiempo en el que profundizamos más. Cuando esté disponible te va a aparecer aquí el último capítulo del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.